Hola, los saluda muy calurosamente todo el equipo de realización de corte colombiano de la Universidad del Norte de Barranquilla. Sin duda alguna, nacer en el cono sur de América, más exactamente en Colombia, un país atravesado por tres cordilleras, dos grandes ríos y bañado por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, significa que portas un estilo muy especial, una particular manera de ser. El solo hecho de haber nacido en uno de los 7 países más biodiversos del planeta ya nos hace especiales, y esto es lo que queremos que nos acompañen a mirar en cada uno de nuestros episodios, la diversidad de la realidad colombiana. A pesar de vivir inmersos en ella, mirar la realidad colombiana no es fácil. Como realizadores audiovisuales, sabemos que para observarla y documentarla, necesitamos de una cierta distancia, pero a la vez de un profundo acercamiento. Desde diferentes perspectivas y haciendo cortes transversales a la realidad, exploraremos lo que sugiere ser colombiano, nuestras fisuras, fortalezas, conflictos y ensoñaciones. Para ello, y con la ayuda de nuestro conductor, nos basaremos y uniremos con la investigación científica que se deriva del ejercicio académico universitario. Tendremos y buscaremos tela de donde cortar para aproximarnos más a la realidad y, sobre todo, comprender más a fondo el porqué de algunos fenómenos sociales, económicos y culturales que caracterizan la manera de ser colombiana, el corte colombiano. Ya estamos preparados para ir a conocer a Fernando, un colombiano como miles que dedica su vida al oficio del rebusque, a lo que comúnmente conocemos como el rebusque. Durante 25 años, Bendición, como lo conocen sus más allegados, ha tratado de sacar adelante a su familia. Tiene 7 hijos y Fernando, quien no tuvo educación, trata de hacer lo mejor para que ellos salgan adelante y tengan de verdad un futuro. Según la investigación Mendicidad en el Caribe colombiano, realizada por el Grupo de Investigación en Análisis Económico, GRANECO, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, ser mendigo no responde únicamente a lo que muchos nos imaginamos, un indigente que pide limosna para comer. No, se puede tener un trabajo y ser un mendigo. Según los estudios realizados, la mendicidad está determinada por un grupo de personas cuyas carencias más frecuentes serían la falta de acceso a la educación y servicios de salud, la vulnerabilidad que presentan ante situaciones de crisis y la exclusión social, entre otros. No hace falta ser muy buen observador ni salir más de un par de horas con una cámara de video para darnos cuenta de que en casi cada semáforo y esquina colombiana encontramos personas que, si bien es cierto, son exactamente iguales que nosotros en muchos aspectos, también son diferentes porque cuando hablamos de su modo de existir, tienen ciertas características especiales como Fernando. Nosotros desde De Corte Colombiano queremos ofrecerles una mirada audiovisual a esta problemática, a esta realidad de nuestro país, Colombia. Hoy, Fernando Martínez nos abre las puertas de su vida. Buenos días. Buenas, bendiciones, hoy es el día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué día bonito? Ajá. Bienvenidos. Hombre, gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú qué? ¿Qué andas? Gracias, señor. Otro día para utilizarlo. Dale, la ropa. Fernando, una de las cosas bacanísimo porque no nos perdimos. Apenas llegamos aquí, estaba tu casa, y ahora leyendo que Bendición, dice Bendición. Claro. Ahí le hace un letrero interesantísimo. Dios te ha dado todo. Sí, claro, claro. Muchas cosas. Sin juicios. Tus 2 nietos, 7 hijos, trabajo, salud. Salud. Eso es lo más importante. Claro. ¿De tu rutina diaria cómo comienza? Tú te levantas en la mañana y ¿qué hacemos? Me pongo a orar, pongo a trotar, pedirle a Dios por este nuevo día. Oigo mis oraciones, las que estás escuchando. Okay. ¿Hace cuánto trabajas en el banco, Fer? Tengo 25 años, que me gano la vida ya. Tengo 7 hijos. ¿Y con tu trabajo en el banco lo has sacado adelante? ¿Tus hijos qué hacen? ¿Qué estudian? Están estudiando. ¿El mayor tiene cuánto? ¿25? 25, que es el papá de estos dos nenes. Tengo uno de 19, uno de 17 que está en la universidad, en la CUR. Sí, qué chévere, que estudia. Está estudiando administración de empresa. ¿Cómo decidiste quedarte ahí en el banco? Yo estaba buscando trabajo, me había sacado la mi señora. No nos pellizcamos.
por no conseguía trabajo, no tenía esa conexión. Y seguimos a los 19 años. Modorra, y seguimos y lo mismo de sonámbulo. Los suegros míos atacándome, no que tenía que casarme, y yo nada. O no hay un trabajo. Escalón arriba que nos haga tropezar. Me conseguí un amigo que él se llama Darío González Valencia, que es su gerente, que me brindó la confianza. Como todo ser humano, hay veces el estrés de que no hay para la comida, que no hay para esto, como todo. Pero tenemos un Dios que no nos deja solos. Pero eso no te debe pasar a ti muy a menudo, porque tú eres una persona echada para adelante. La verdad es que no, porque apenas salgo enseguida corono. Porque yo tengo un dicho que si amanezco corono, y eso lo he logrado. Esta es la cocina. Ajá. ¿Cocina, la lavadora? Sí, Me estaba contando Fernando, me acordé hasta el tercero que está estudiando en la CUC. ¿Después quién viene? Después viene el morenito que está allí. Y después viene el que se llama Rainer. Ajá, Ray. Después viene la niña. ¿Y dónde y está? Y el último es él, la niña. No, está acá. Más contento que una palangana llena de alegría con Coco y Anís. ¿Y cómo es Fernando? Fernando es como usted lo ve. Sí. Él tiene para que mucha alegría de, en su vida, pues. ¿Cómo hiciste con la crianza de 7 hijos? Bueno, ahí luchando con la ayuda de Dios, porque no es fácil, pero ajá. Con Dios todo es posible. ¿Y tú no trabajas? Yo estaba trabajando el año pasado con él allá, pero como los niños entraron al colegio este año, ya. De la población que ejerce la mendicidad, 8 de cada 10 son hombres. Fernando es uno de ellos. Según los estudios, este comportamiento es producto de la creencia de que el hombre es el proveedor principal de los ingresos para el núcleo familiar. Además, ellos mismos reconocen que es una actividad que requiere fortaleza física y, sobre todo, capacidad de aguante ante el rechazo y discriminación de los cuales son víctimas a diario por parte de algunas personas a las cuales ellos recurren. Mamá tiene 35 años que se murió. Ajá. Me dejó a los 9, 10 años. ¿Y cómo hiciste? Si un pelado de 9 años es muy chiquito. Muy chiquito, duro. Vivíamos en Rebolo. Mi papá era borrachón y se dedicaba al alcohol y yo a cocinar, a planchar. ¿De 9 años? De 9 años. Fernando, ¿y nunca problemas de droga, de alcohol? ¿Eso lo sacaste de tu vida o tuviste en algún momento? Sí, tuve. Sí, estuve en la droga, en el alcohol, todo eso. ¿Y cómo saliste adelante? ¿Cómo saliste de las drogas? La verdad es que yo mismo no me creo, porque la verdad es que yo, te voy a ser sincero, duré 25 años. Ya tengo como 9, 10 años que salí de eso. Pero fue duro, 25 años. ¿Y cómo haces tú para que tus pelados no caigan en la droga? Tratándolos de sobrellevar. No lo puedes tener tú amarrado en la ahí porque te vuelve. Eso no, eso hay que estar pendiente uno con quién anda, con quién, también las amistades. Actualmente se puede hablar de un agente que ha incrementado la mendicidad y la marginalización de las principales ciudades del país. El desplazamiento forzado generado por violentos procesos de despojo y de expulsión de población campesina, indígena y negra. Este fenómeno ocasiona que un porcentaje de la población colombiana, en su mayoría de los estratos más bajos, esté atravesando por situaciones preocupantes de mendicidad, abuso y de desempleo. Hay otros factores que pueden generar mendicidad. Entre ellos están el abuso intrafamiliar, la falta de oportunidades, la falta de educación y la falta de un hogar estable. Fernando nos contó que recuerda que tuvo una familia con problemas de inestabilidad, lo que causó que con solo 9 años de edad se quedara solo. ¿Por qué para ti la educación es la solución? Porque sembrar en un niño es sembrarle el futuro de mañana. Usted le da educación a un niño, mañana más tarde gente, pero si no le da educación, mañana es un delincuente. La verdad es que debería haber más escuela. Más educación para los hijos. Más educación, es la mejor herencia, ya que plata no hay. Educación y comida, porque hoy en día hay niños que no han desayunado. Uno tiene que trabajar, no pedir plata. No, trabajar. Por ahí hay muchos niños que andan en los buses y la vaina. Hay veces papá que los coge y los ponen a las mujeres. Hay manes que son flojos, que ponen a las mujeres. Hay mujeres que tienen hasta 2 o 3 pelados que los he visto en los buses. Sí, pero tú eres incapaz. Maribel nunca ha hecho eso. No. ¿Ni se lo vas a permitir? No, ya no va a trabajar, porque qué más trabajo que estamos pasando. Chao, mamá, me voy. Voy a los pelados, ¿eh? Suerte. Chao, mamita. Bueno, hey, con juicio, ¿eh? Manda el negro por el diario. Bendiciones.
Buenos días. En la primera parte del programa conocimos la casa y la familia de Fernando. Hola, ¿cómo estás? Allí nos contó cuál es su rutina antes de llegar todos los días a su sitio de trabajo. Un banco en una esquina de la ciudad de Barranquilla, donde cuida carros hace más de 25 años. Bendiciones. Fernando es sin duda un colombiano en toda la extensión de la palabra. Esa fuerza que según él mismo reposa en Dios, le ayuda a levantarse cada mañana con energía, con aires de haber triunfado solo por el hecho de amanecer. Sin embargo, mirándolo día a día, supimos que su vida está empañada con la angustia o el estrés de recoger algún dinero. No estamos hablando del dinero para los colegios de sus 7 hijos y sus 2 nietos, tampoco del dinero que cuesta una ida al cine o al parque de diversiones. Lo más fuerte es que Fernando, como él mismo nos lo cuenta, no puede apartarse del parqueadero que cuida porque tiene que darle de comer a 11 bocas al mismo tiempo. ¿Qué hace que no cojas bus de estos meses que tengas caminando? Por la incomodidad, porque esos buses se llenan mucho. Es chiquitico, va muy incómodo. Hoy es raro que va vacío, ¿verdad, señorita? Va vacío. Pero hay veces que... Sí. ¿Tú no tienes día mal? No, gracias a Dios no. Claro. Me gusta el diciembre, que es que se ven los regalos y se ve más la platica. Y hay una ayudadita más. Diciembre me gusta más. Exacto. Paraguas, el aguacero, me voy. ¿Con paraguas te vas? Me voy. Yo estoy acostumbrado que a las 8 y punto tengo que estar allá, como si estuviera en una empresa. O sea, llueva, truena, relampague, tú llegas. Yo me voy. Nada me detiene, yo arranco para allá. Me contabas ahorita en tu casa que ya estás hasta quinto de primaria. Sí. ¿Y cómo estudiaste? ¿Por qué no seguiste? ¿Qué pasó para que no siguieras estudiando? No tuve ese apoyo, ese calor de los padres. Entonces yo pensé que la vida se acababa ahí, pero no, la vida continúa. Eso fue lo que me pasó por la ignorancia. ¿Y no quisieras poder terminar de estudiar? La verdad que sí quisiera. Sí quisiera porque me siento joven. Nunca es tarde cuando se quiere. Entonces, nosotros te acompañamos aquí, tú nos vas contando cómo es tu día a día. ¡Bendición! Sí, señora, así como va, dele derecho. Ahí yo lo voy a guiar acá. Dele. ¿Cómo funciona tu negocio? Bueno, no, aquí... ¿Cómo te diría? Yo vivo de esto. Cuido los carros, la gente me da la propina. Si no, me la dan también aquí. ¿Y tú no tienes un esperado? ¿La gente cuánto esperas que te dé? Por ejemplo, las señoras que se acaban de ir, ¿cuánto te dieron? Una me dio 400 y la otra me dio 500. ¿Cuánto es lo mínimo que te dan? No, a veces me dan hasta 200, pero a veces no me dan nada. Pero yo recibo todo bien. No, no le pongo cara ni nada. ¿Pero no esperas nada en particular? No, servirle, porque este es mi trabajo. Aquí tenés menos parqueadero. Me decías que el banco anterior le vendió el edificio completo a la 9 PS, pero no te quedaste allá. Allá no hay más clientes. Hay más clientes, pero son más demorados. ¿Cómo así? Demoran más. Allá una vuelta, tú haces una vuelta al seguro y te puedes ya hasta mediodía. Entonces, eso es hueso. Entonces, ¿por qué es un hueso? ¿Tú qué necesitas? Porque por lo menos pones tú el carro y parqueámelo ahí. Ajá. Guárdenmelo ahí, mediodía, para darme 500 pesos. No es rentable. Aquí es más rápido. ¿Tienes más clientes? Claro, aquí tú puedes ir al cajero y me puedes dar 200 pesos en menos minutos. Claro. La investigación nos indica que podríamos clasificar la mendicidad a través de 2 tipos. Por un lado están las personas que vemos por las calles pidiendo limosna, y por otro lado están las que practican una actividad comercial, de servicio o de entretenimiento. Los resultados de los estudios demostraron que se ejerce con mayor frecuencia la venta de dulces u otra mercancía de bajo precio. En orden de importancia aparecen después la vigilancia y el lavado de vehículos, los servicios de prueba de llantas, la limpieza de vidrios de automóviles y la mendicidad de la diversión. Observando la cotidianidad de Fernando, nos dimos cuenta de que en efecto se dedica a cuidar carros. Pero digamos que esta es su gran actividad principal, porque la verdad es que no solo hace esto, sino que también, entre comillas, le hace el favor de llevar un almuerzo de aquí para allá a las personas que se lo piden, o le compra las medicinas a algún funcionario del banco, o le hace el mandado, como decimos en Colombia, a alguna persona que necesite enviar o recibir algún encargo. A veces no tengo. Sí, hay veces que... Tú sabes que la cosa se pone tesa. Sí. Y entonces me toca emprestar mientras que lo rebanco. ¿Y quién te presta? A veces me presta el amigo. Me adelanta. Él vive ahí todo el tiempo él también. Él también, compañero mío de trabajo. Él vende la fruta. Y él a veces me empresta para adelantar a los pelados, porque los pelados tienen que irse a veces para el colegio. Hola, mi amigo, trabaja aquí, compañero. ¿Cómo vas? Guillermo, ¿cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Helder Núñez. Helder. Bueno, ¿y cómo es tu negocio? ¿Tú la fruta la compras, la fías?
Sí, las compro y las vendo a veces fío, a veces como la plata enseguida. Uh-huh. Y siempre casi vendo todo, gracias a Dios me va bien. ¿Qué opinas de Fernando? Bueno, este es un valiente, este es un guerrero, porque ¿para qué? El hombre no joda, ¿para qué? El hombre se ha mantenido ahí, gracias a Dios, siempre con su buen carisma y su humildad. ¿Qué es lo que más resaltarías de Fernando? Bueno, resalto es, ¿cómo se llama? El positivismo que tiene, porque el hombre es bastante positivo ya. El hombre tiene, cuando no está aquí, esto aquí se siente como si esté muerto ya. Uno está como muerto. Cuando llega el hombre siempre le da vida a esto y ¿para qué? Me deseo mucho. Hay amigos que vienen y me dicen, salí rabioso de la casa, mono, tú no vas a creer. Pero llego aquí y tú me das esa, con decirme bendición, no sé, te ganas como la propina, porque hay veces a mí no me gusta darle propina a todo el mundo, porque hay gente que son vividoras. Pero tú tienes un don que, por lo menos, diciéndome así, saludándome y tratándome así, con el hecho de decirme bendición, no sé. Bendiciones. Gracias. Buen día, amigo. Son amigos, tengo bastante. Usted espera que se pegó una. Hágale atrás, hágale atrás. ¿Qué opinas del negocio de los bancos? De que la gente guarde la plata en el banco, de que hay inversiones. No, sí, la gente debe guardar la plata en el banco por seguridad, porque imagínate, ahora mismo ahora hay una inseguridad. Pero otro, lo malo es que los bancos están cobrando ahora hasta el saludo. Eso sí no me gusta, porque están cobrando mucho y eso aleja a mucha gente. Sí, a propósito, eso sí. ¿Y tú dónde guardas la plata? En el de la tienda, porque no me alcanza el sueldo para abrir una cuenta. Bueno, padre, ¿eh? Tenga buen día. Dale. Entonces, ¿cuándo te haces tú aquí mensual? Me gano más de 30 mil pesos diarios. ¿De lunes a viernes? ¿Los sábados no trabajo? Los sábados también sábado trabajo, también. Pero los sábados ya es, como es mediodía, ya disminuye, ya es mediodía prácticamente. Son casi 700 mil pesos, 600 algo, sí, mensual. Sí. Lo que pasa es que tengo mucho gasto, como te digo, tengo que gastarme de mil pesos allá. Allá no tengo entrada, sino de yo mismo. Entre la población que no vive tan cerca de este problema social, siempre ha habido la pregunta sobre los ingresos generados por la mendicidad. Pues se encontró que el 37% tiene ingresos promedios diarios que fluctúan entre 5 y 10 mil pesos. El 46% de las personas tienen en promedio ingresos entre 10 y 20 mil pesos. Y el 7% tiene ingresos que superan los 20 mil pesos diarios. Grupo en el que se encuentra Fernando. ¿Alguna aspiración que tengas? No, mejorar. Mejorar, sí, mejorar, porque yo aspiro, ¿para qué? Todavía el perro no va a estar amarrado, no, yo tengo que salir adelante con un futuro para mis hijos. Yo te cuento que yo estoy aquí por necesidad. Ellos siempre vienen a esta hora por el diario, ahora lo llevan, compran sopa hecha y se cambian y se van para el colegio porque entran a la 1, 2:30, todos los días esta rutina. Bueno, ¿y cuánto le vas a entregar? ¿Cuánto te hiciste ahora en la mañana? Bueno, todavía no, hay que esperar un ratico, todavía no hemos ganado nada. Todavía ahora hay que llevar, se llevan como 8 mil, 10 mil pesos, porque hay que darle merienda a todo, ¿no te digo? ¿Te va a tocar esperar un ratico más? Sí, esperar un ratico más, claro. Así como va, dele derecho. Como vimos anteriormente, el día de Fernando transcurre haciendo, entre otras cosas, la labor de un vigilante de carros. Su manera de ser positiva ha sido clave para sobrevivir. Sin embargo, esto no quiere decir que su vida sea fácil. Por el contrario, él desea un día poder dedicarse a otra cosa y vivir más tranquilo. Buen día, ya. Bendiga. Para mí no tengo palabras con qué decirte, pero soy orgulloso de ser colombiano. Pero ahora me dices que a pesar de pasar necesidad, has pasado mucha necesidad, Fernan. No, sí, bastante. Como todo, no solamente yo, todo el mundo. La vida nos golpea, pero soy orgulloso de ser colombiano. Si tú tuvieras la oportunidad de cambiar de nacionalidad, de irte para otro país, ¿te irías? No. No, no. La verdad que no. Como dice el Joe, en Barranquilla me quedo. No cambio. En Barranquilla me quedo. ¿Has votado? Sí, he votado, claro. Pero no a conciencia, sino por necesidad.
¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por necesidad? Porque le dan uno compra y le dan eternil, le dan cemento, se lo ganan a uno así, se aprovechan de la necesidad del pobre y para mí eso no está de acuerdo. El hambre no tiene cara, pero en verdad yo no estoy de acuerdo con eso, a pesar de eso no debería uno vender el voto. Fernando, ¿y sientes que en Colombia hay mucha desigualdad? ¿Sientes que es un país de desigualdades? Bueno, sí, eso sí. Hay un país de desigualdad. Gracias. Un país de desigualdad, sí. Sí la hay bastante, claro. El rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. La verdad que sí, desigualdad sí hay. No hay unión ni nada. Cada quien echa para su pote. ¿Qué es para ti un mendigo? Un mendigo es un hombre de la calle, los que piden. Piden. Claro. Digo yo que esos son mendigos, ¿verdad? Esos que piden. ¿Qué pide sin trabajar? Es una persona que no tiene las facilidades económicas para poderse sostener y que ha caído demasiado bajo. Hay muchas clases de rebusques, porque yo te voy a decir, yo me rebusco aquí y me parece que yo no tengo cara de mendigo, ni tengo aspecto de mendigo, ya, porque este es mi trabajo. Entonces, por eso te digo, todo depende, pero si yo estoy en la calle rebuscándome andrajosamente, si soy un mendigo, que no estoy, digamos, con una camisa buena, estoy bien vestidito, que, mejor dicho, mi cuestión de trabajo las tengo bien organizaditas, ya, ahí sí puedo decir yo que no soy un mendigo. Es un problema de nunca acabar, y más en nuestros países latinoamericanos, donde la educación no está ni en un primer, ni en un segundo, ni en un tercer plano. Es como un efecto dominó, es decir, si yo estoy bien ubicada, yo me ubicaré con la gente que está bien ubicada. ¿Cómo, por qué tendría que ubicarme con alguien que no está bien ubicado? Entonces, a un lado. Para mí sí debería el gobierno tener una entidad ya, en donde estas personas ya no fueran mendigas, sino que fueran atendidas por el gobierno. Tuvieran un lugar ya, en donde tuvieran alimento y estuvieran fuente de trabajo para que ya no sean unos mendigos. No, porque eso es seguir alcahueteando. No es subsidio, es promover la educación, incentivar y decirle a la gente, estudie, para que sea profesional, para que sea alguien en la vida. Profesional o no, para que sea alguien en la vida. ¿Tú estarías dispuesto a pedir limosna alguna vez, Fernando? Bueno, la verdad que de pronto si me toca, de pronto sí, pero atracar ni robar no. De pronto por necesidad, porque tengo una obligación que tú la ves. Solamente que esté mocho, no sé. Ojo, algo así, o tenga un cáncer, una enfermedad que en verdad no me deje trabajar. Solamente así, pero por mis hijos yo doy todo, porque tengo una obligación enorme. ¿Y pondrías a tus hijos a pedir, Fernando? No, la verdad que lo tengo que ellos tomen como experiencia, que estudien. Que estudien, porque esto no es para todo el mundo. Todo el mundo no sabe controlar estas cosas. Bueno, Fernando, se nos acabó el día. ¿Cómo te fue hoy? No, me fue excelente, gracias a Dios. Ya me cuadré el día, ya me voy para mi casa y ya la comí a mis hijos. ¿Cómo así que te cuadraste el día? ¿Qué es cuadrar el día? Me gané lo que siempre me he ganado. ¿Y cuánto es lo que siempre te has ganado? De 30 mil pesos. ¿Pero te fue bien hoy? Sí, me fue bien, gracias a Dios. ¿Fue un día bueno o un día malo? No, nunca hay día malo. Para mí todos los días son bonitos. Gracias a Dios voy para mi casa y llevo el sustento para mis hijos, que es lo más lindo. Adelante. Gracias. Normalmente, como realizadores audiovisuales nos encontramos con un obstáculo muy frecuente, y es que las personas que muy amablemente acceden a compartir con nosotros su existencia tienden a ser distintas frente a la cámara, ya sea dejando una mejor o peor imagen sobre sí mismas, lo cual es completamente válido, si tenemos en cuenta que la cámara se convierte en un extraño más, que ni siquiera tiene movimiento en su cabeza como para asentir o rechazar lo que se dice o se hace enfrente de ella. Y es aquí donde surge la incomodidad y la postura tensa. Ese será siempre uno de nuestros grandes retos, transformar la lente en algo invisible y nosotros, como grupo de personas, incluirnos directamente en el proceso. ¿Cómo está? El proceso de una nueva relación interpersonal. Saludos, saludos a la amiga. Hola, ajá, Dani. Ajá. ¡Hola! Oye, te peinaron. Brandoncito, ¿qué hiciste hoy? Voy a hacer una trenza. Sí, ¿fuiste al colegio hoy al fin? Todo. Mira, ve. ¿Te están dando la moneda? Es indudable que con Fernando no tuvimos que pensar en esto como un reto. Parecía estar fluyendo tal y como lo habíamos observado antes de grabar. Era el mismo hablador, contento y servicial, que nos estaba dejando entrar en su vida de la manera más sincera. Y de paso, como muy bien se lo hicimos saber,
le estaba abriendo las puertas a todos los colombianos y espectadores que tuvieran la oportunidad de ver este programa. Bueno, Maribel, te lo trajimos sano y salvo. Muchísimas gracias por todo. Estás muy bonita recién bañada. Gracias. Fernando, gracias, de verdad, por permitirnos estar contigo. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao, Keilita. Cuídate. Que le vaya bien. Chao. Ya vino. Podemos hablar algún otro día.